Una gran mayoría del pueblo catalán se muestra favorable al derecho a decidir, pero esta unidad se rompe al hablar sobre la legitimidad que tendría el govern para declarar la independencia tras el 1 de octubre. Es decir, si al final el 1 de octubre lo que acaba pasando es que tenemos una participación alrededor del 40% y el 80% favorable al sí, y en cambio toda la gente favorable al no, que es la mitad de la población catalana, ¿no?, se queda en casa, pues esto tiene un problema de legitimidad evidente, ¿no? Y ahí es donde estamos. Para nosotros el 1 de octubre es necesario, pero creemos que no es un referéndum efectivo en el sentido de que no puedes aplicar el resultado de forma inmediata, como está diciendo el gobierno, por las condiciones como se ha generado esa convocatoria, ¿no? Es más, y esto va un mensaje para los comuns y los compañeros de Podemos, que están es un referéndum, pero no es vinculante, es que no es legal, es que nosotros, incluido el PSC. ¿Cómo se ganó la República Española antes de la Guerra Civil? No estaban permitidos los referéndums. Ya no hablo de Eslovenia ni de otros estados. No estaban permitidos los referéndums. ¿Qué se hizo? Se usaron las elecciones municipales. Y a través de las elecciones municipales, donde el Frente Nacional ganó de forma aplastante, se le pegó una patada al Borbón, a Alfonso XIII. Y se cambió el status quo completamente de un Estado. Es más, se puso una Constitución española que no se referendó. ¿Por qué no se habla? Cuando tú tienes que romper el status quo en contra de un Estado completamente, un Estado que es muy fuerte y muy poderoso, tienes que usar ciertos instrumentos. Los republicanos, tanto que promulgan los compañeros de Podemos, tuvieron que romper a través de las urnas, usando las municipales, para generar una república. Todos los cambios radicales a nivel sociales han venido de revoluciones, unas más sangrientas y otras muy, muy pacíficas. Pero tiene que haber una ruptura, tiene que haber un choque de trenes. Un 80% de la sociedad catalana quiere votar, un 80%. ¿No es legal? No. En base a la legalidad española. Ahora es legal en base a la legalidad catalana. ¿Es legítimo? Sí. Tenemos un 80% de la sociedad que quiere votar. Ya no estamos hablando si tenemos derecho o no tenemos derecho a votar. Esa pantalla ya la hemos pasado. El gobierno español todavía no se ha dado cuenta. Ahora es campaña por el sí. Nosotros queremos que la gente vote sí. Bueno, yo creo que esto es muy importante, todo lo que es el referéndum, la infraestructura del referéndum, la organización, va a ser llevada a cabo por el gobierno, es decir, aquí nosotros no participamos porque es un referéndum como tal, es un referéndum que tiene efectos vinculantes, quiere decir que lo que salga en el referéndum se va a aplicar y por tanto los aspectos organizativos los lleva el gobierno. Nosotros como sociedad civil, como asamblea, ¿cómo podemos garantizar, cómo podemos ayudar al éxito del 1 de octubre? Pues haciendo campaña por el sí, desde la Asamblea por supuesto, y estando dispuestos a movilizarnos cuando seamos llamados para defender nuestras instituciones y nuestro derecho a votar. Yo creo que es la movilización y el ir un poco de cara, ¿no? Yo creo que la táctica utilizada por el gobierno catalán y por Junts pel Sí, que ellos han hablado mucho siempre de la astucia, ¿no? Para nosotros es un poco fallida porque, como decía, ¿no? O sea, el Estado no, aunque a veces decimos que es en catalán un Estado de fireta, ¿no? Que no es serio, es un Estado de la Unión Europea con todo su poder y que por lo tanto la astucia o la capacidad de sortear el Estado cada vez será menor porque cada vez queda menos tiempo y cada vez es más evidente lo que estamos haciendo. Por lo tanto es la movilización, la capacidad de la gente de visualizar su voluntad real de votar y un poco pues, contar a la gente y ser transparente, decirle pues eso será así, así y así y el día 1 votaremos así, así, así y el día 2 pasará esto. Cataluña no camina sola en su viaje hacia la soberanía y el pueblo vasco es uno de sus aliados históricos. A día de hoy el proceso catalán es un espejo en el que los soberanistas vascos se miran para tratar de definir su hoja de ruta. Por supuesto que hay muchísimas cosas para aprender y la primera, yo creo que llevo 6 años diciéndola, es la de conseguir un movimiento social transversal en el que quepa todo el mundo prácticamente, quien viene del independentismo histórico que lleva 40 años reivindicándolo y que en su día
su día apoyó la lucha armada también de Terra Lliure y independentismo militante y de piedra picada, que lleva toda la vida un independentismo de, surgió del estatut, del cansancio que produce ver cómo está el Estado español, te tira para atrás siempre. Cada intento de conseguir una nueva cota de autogobierno y por último quien se la repampinfla Cataluña, España, Suiza o lo que sea, pero considera que en un Estado catalán va a vivir mejor. Yo creo que las tres son necesarias, ¿eh? Hilar un movimiento en el que caben todos y en el que todos pueden hacer su discurso sin que nadie se sienta incómodo con el discurso que hace el contrario, el que tiene al lado, aunque sea diferente, ese es el gran acierto y que yo creo que en Euskal Herria nos cuesta un poco. Euskal Herria tiene una cultura mucho más parroquiana o más frontista, si se quiere, o más de bloques estancos que la de aquí, pero bueno, todo puede cambiar. Euskal Herria tiene que coger conciencia de que si Cataluña se va y se va a ir, de forma democrática, ¿quién va a pagar la fiesta? ¿Quién va a pagar la fiesta de todo el Estado español? ¿Quién va a pagar la fiesta del Gobierno de España? O sea, Euskal Herria tiene que coger conciencia, sobre todo su masa social, de que ese privilegio que tenéis se os puede acabar. Porque faltará dinero. Y aún así, España es un Estado fallido. O sea, yo invito a que Euskal Herria empiece un movimiento social desde abajo, no un plan Ibarretxe, que fue un movimiento político, sino que sea un movimiento social desde abajo, como se ha hecho Cataluña, que la sociedad empuje a los políticos y que sea un proceso ascendente. Y los políticos se vean forzados, de una forma pacífica y democrática, a poner unas urnas, ni más ni menos.